Hola, buenas tardes. Eh, ya vamos a comenzar. Eh, yo soy Anael Carrasco, residente de primer año de medicina interna, y el día de hoy les voy a hablar sobre el futuro del síndrome antipospolípidos, desafío en el diagnóstico y manejo terapéutico. Todo esto fue gracias a mis asesores, el doctor Oscar Daniel Castillo, residente de tercer año de medicina interna, y la doctora Emma Purón, internista y reumatóloga. Mi presentación constará en tres secciones en las que lograremos comprender mejor el futuro del síndrome antifosfolípidos, también como me voy a estar refiriendo a él, como SAF, revisando primero el pasado, el presente, en dónde nos encontramos por medio de los criterios de clasificación ACR regular 2023, su actualización en el manejo y posteriormente terminaremos con las conclusiones sobre el futuro. Estas son algunas de las abreviaciones que estaré utilizando a lo largo de la presentación, como que ya las iré explicando. Y para poder comenzar, quiero hacer una pregunta muy simple, que es el síndrome antifosfolípido. Empecemos con la definición de la palabra síndrome, que proviene del griego con, y significa concurrencia. Si realizamos una búsqueda, encontraremos diferentes definiciones de síndrome, pero pues podemos llegar a la conclusión que es un conjunto de signos y síntomas que ocurren juntos consistentemente, no están necesariamente relacionados e indican una condición específica con la cual podemos encontrar o no una causa directa. Y por supuesto, en el mundo del SAF tenemos que incluir los anticuerpos antiposfolípidos en esta definición. ¿Y cuáles son estos anticuerpos? Los principales son tres. El anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina, y los anticuerpos beta-2 glicoproteína. Por lo que podemos definir el síndrome antifosfolípido como una enfermedad autoinmune rara, caracterizada por eventos trombóticos y eventos obstétricos asociados con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos persistentemente positivos. Y fue descrita primeramente alrededor de 1980. Su prevalencia suele ser de 50 por cada 100.000 personas, mientras que la incidencia anual varía de 7.1 a 13.5 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces, hemos dicho que los anticuerpos antifosfolípidos tienen que ser parte de la definición, y estos pueden variar desde títulos muy bajos, como con la presencia de anticardiolipina positiva en su isotipo IgM, hasta la triple positividad, es decir, que se encuentren todos positivos persistentemente, lo que nos da un gran espectro de combinaciones. Podemos tener uno positivo, podemos tener dos positivos, podemos tener el isotipo IgM positivo solo o con el isotipo, isotipo IgG en títulos altos o títulos bajos y pueden estar positivos una vez o pueden mantenerse durante varias semanas positivos. Pero al final el mensaje es que no va a ser tan fácil clasificar la enfermedad como sí positivo o no negativo. Entonces, ¿cómo se desarrollan las manifestaciones clínicas causadas por estos anticuerpos? Básicamente, todo comienza cuando los anticuerpos antifosfolípidos son producidos por las células B. Y el objetivo mejor estudiado es la proteína eh, beta 2 glicoproteína 1, que, como vemos, es una proteína encontrada en el plasma y está conformada por cinco dominios del 1 al 5, y tienen contacto entre sí en una forma cerrada, no inmunogénica, ya que el epítopo se encuentra escondido. Pero cuando el dominio 5 positivo se une con avidez a los fosfolípidos, la proteína cambia de configuración a una forma abierta, inmunogénica, donde vemos que el, el dominio 1 encuentra expuesto el epítopo, por lo que aquí se unen los anticuerpos. Entonces, la unión de los anticuerpos, antifosfolípidos, a la beta-2 glicoproteína da como resultado la activación de células endoteliales, plaquetas, neutrófilos, monocitos, además de la liberación de trampas extracelulares de neutrófilos. También los anticuerpos promueven la, formula, la formación de coágulos eh, e interfieren con los trofoblastos y las células deciduales. Por lo que a través de múltiples mecanismos podemos concluir que estos anticuerpos provocan inflamación, vasculopotía, trombosis y complicaciones en el embarazo. Pero ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del SAF? Es importante tener en cuenta que así como existe un espectro amplio de anticuerpos antifosfolípidos positivos, también existe una gran variedad de fenotipos clínicos, desde un SAF asintomático, una variedad obstétrica, una variedad trombótica. Hasta un SAF catastrófico altamente mortal, y los más recientemente descritos como nuevos eh, fenotipos en la literatura, el microvascular y el no trombótico. Por lo tanto, vemos que el diagnóstico del SAF, por un lado, puede ser subdiagnosticado, ya que podemos no estar muy conscientes de la gran variedad de espectros de las manifestaciones clínicas asociadas, asociadas a este síndrome. Y por otro lado, se puede sobreinterpretar su diagnóstico si vemos simplemente el resultado de anticuerpos antifosfolípidos positivos. Por lo que en ausencia de criterios diagnósticos específicos para el SAF, el juicio clínico es fundamental. Entonces, al final del día, tenemos pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, con algunos síntomas, los clasificamos en un, en un fenotipo. Y como médico, nuestro papel es realizar un diagnóstico lo más preciso posible. El diagnóstico no es fácil, es complejo. Y mientras realizamos la evaluación, tenemos que analizar los diferentes fenotipos que acabo de mencionar, el gran espectro de anticuerpos antifosfolípidos que acabamos de discutir, así como los diferentes factores de riesgo. ¿Y entonces por qué es importante el diagnóstico? Pues para tener un adecuado plan y manejo, porque un diagnóstico sin un plan no significa nada. Entonces, ¿qué herramientas de clasificación hay para esto? Hasta hace poco se utilizaban los criterios de clasificación de saporo, eh, primeramente publicados en 1999 y posteriormente modificados en el año 2006. Y como podemos ver, en esto se requería una combinación de al menos una manifestación clínica, y esto se caracterizaba nada más por trombosis y morbilidad durante el embarazo, y la presencia persistentemente positiva de un anticuerpo antifosfolípido. Y esto tenía que ser durante un rango de 12 semanas. Y pues como vemos aquí, las otras manifestaciones eh, que actualmente ya están descritas se quedaban de lado y se llamaban manifestaciones no criterio. Entonces, dadas las limitaciones de los criterios de saporo anteriores, la falta de definiciones basadas en evidencia, la estratificación del riesgo, la inclusión de un grupo muy heterogéneo y variado de individuos positivos anticuerpos antifosfolípidos y que cada vez se va requiriendo una mayor cantidad de ensayos clínicos de SAF para grupos más homogéneos de pacientes, un equipo multidisciplinario internacional finalizó los nuevos criterios de clasificación en el año 2023. Entonces, con todo esto, en la parte A podemos concluir la gran necesidad de contar con un sistema de clasificación altamente específico. Por lo que ahora vamos a hablar de los nuevos criterios de clasificación que crearon el Colegio Americano de Reumatología y la Alianza Europea. Pero primeramente tenemos que decir un punto muy importante. Estos son criterios de clasificación, son para investigación. El objetivo es capturar una muestra de estudio bien definida que represente la mayor cantidad de características de la enfermedad. Los criterios son de clasificación, no son de diagnóstico, son de investigación y estos no deben de tener un impacto en el tratamiento de la enfermedad. Y veamos rápidamente el sistema de clasificación, que comienza con un criterio de entrada, en donde requerimos un criterio eh, clínico documentado en dominios del 1 al 6, con un criterio antifosfolípido positivo. Y ahora vamos a ver los criterios eh, aditivos, donde se encuentran los dominios clínicos. El primer dominio es el dominio macrovascular, en donde la, la puntuación incluye episodios de tromboembolismo venoso, como embolismo pulmonar, tromboembolismo cerebral o tromboembo eh, trombosis venosa profunda. Le damos un punto si tiene un perfil de, de riesgo alto, es decir, que se haya eh, sometido a alguna cirugía, que haya estado hospitalizado mucho tiempo, que tenga un, una neoplasia activa. O le damos tres puntos si no existe ninguno de estos riesgos. De igual forma, para la trombosis arterial, como una trombosis de la arteria coronaria o un accidente cerebrovascular, le damos un punto si tenía un perfil de riesgo alto, como con comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, y si no tenía un perfil de riesgo alto, cuatro puntos. El siguiente es el dominio microvascular, que es el que les comento que es el recientemente agregado. Donde, si tenemos eh, manifestaciones clínicas sospechosas, le damos dos puntos. Es decir, que nosotros, por el examen físico, vemos manifestaciones como libido racemosa, lesiones de vasculopatía libidoide, pero no tenemos una confirmación. Si ya lo confirmamos por medio de hallazgos de biopsia y patológicos, eh, le damos un total de cinco puntos. El dominio obstétrico se, eh, está muy parecido a los criterios anteriores, simplemente que ahora tiene un puntaje. Cuando tenemos eh, tres o más pérdidas fetales eh, antes de las 10 semanas de gestación o pérdidas tempranas de la semana 10 a la 16 de gestación, les damos un punto. Si tenemos una muerte fetal sin preeclampsia, sin insuficiencia placentaria entre las semanas 16 y 34, le damos igual todavía un punto. Si ya tenemos un contexto de preeclampsia o insuficiencia placentaria con una muerte fetal eh, menor a las 34 semanas, este, le damos tres puntos. Y si ya tenemos el contexto de preclancia con insuficiencia placentaria y características graves, le damos cuatro puntos. Y estos son también otros nuevos dominios que se incluyeron, que es el de la válvula cardíaca, donde si encontramos un engrosamiento de ella, le damos dos puntos, con vegetación cuatro puntos, y el hematológico, donde se agregó la trombocitopenia, con dos puntos. Y ahora continuamos con los criterios de laboratorio. Aquí tenemos que tener la presencia del anticoagulante lúpico positivo. Si está en una sola ocasión, se le da un punto. Y si se encuentra persistentemente positivo durante una medición eh, en un rango de 12 semanas, eh, le damos 5 puntos. Y finalmente la detección de anticuerpos anticardiolipina y antibeta 2 glicoproteína 1 por medio de LISA. Aquí vamos a tener títulos moderados con 40-79 y títulos altos, arriba de 80. Si tenemos la presencia aislada del anticuerpo anticardiolepina en el isotipo IgM o el antibeta 2 glicoproteína 1, le vamos a dar un punto. Si tenemos el isotipo IgG en títulos moderados, eh, cualquiera de estos dos, le vamos a dar cuatro puntos. Si tenemos eh, estos an eh, anticuerpos altamente positivos, el isotipo IgG, eh, vamos a tener un total de cinco puntos y si ambos están positivos va a ser siete puntos. Y con esto podemos llegar al puntaje total en donde la clasificación de la enfermedad como síndrome antifosfolípidos para propósitos de investigación va a tener que tener tres puntos en los dominios clínicos y tres puntos en los dominios de laboratorio. Entonces con esto vemos que el objetivo de crear una herramienta altamente especificada se, se logró, se realizaron dos cortes en los que se obtuvo una especificidad del 99% y una sensibilidad del 84%. En este estudio eh, realizado por Yakin Yagi y colaboradores que acaba de salir justo este mes, eh, comparó los criterios de Sapporo, que eran los anteriores, con los criterios este recientemente. Eh, publicados del 2023, en los que podemos encontrar que aquí la sensibilidad de los criterios anteriores era mayor, era del 98%, y la especificidad era más baja, era del 90%. Entonces, con esto podemos ver que a pesar de que tenemos una sensibilidad más baja en los criterios más actuales, ha sido los criterios más específicos hasta la fecha. Entonces, para resumir... Tenemos que los nuevos criterios tienen como ventaja que son altamente específicos, con un 98%, lo que significa que son muy precisos para la identificación de pacientes con Saf minimizando el número de falsos positivos. Tenemos que incorporar un sistema de puntuación sofisticado con diferentes eh, pesos. Tenemos que se integran los factores de riesgo para trombosis venosa y enfermedades cardiovasculares así como la adición de las nuevas manifestaciones clínicas, el de la válvula cardíaca, los hematológicos y se definen claramente los títulos de anticuerpos, ya sea moderados o altos. Y como desventajas pues, pues tenemos que se vio comprometida la sensibilidad, lo que implica un mayor riesgo de falsos negativos, dejando fuera a muchos pacientes. Y según la nueva clasificación los casos de aborto que tal vez no tengan preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria, puede que no queden con la clasificación de síndrome antiposfolípico. Así como que no se han incluido nuevos anticuerpos importantes como la antiprotrombrina, eh, pero pues eh, se siguen como quiera eh, investigando. Entonces, con esto ya pudimos ver los criterios. Y ahora podemos pasar al tratamiento. El tratamiento del síndrome antifosfolípidos es difícil y sigue siendo un desafío, principalmente su compleja fisiopatología, como vemos involucra mecanismos trombóticos y además de esto, múltiples mecanismos inflamatorios. Los desafíos también relacionados con la evidencia de los estudios clínicos incluye que las muestras son muy pequeñas debido a la rareza del síndrome y que este grupo es muy heterogéneo respecto a como vimos los perfiles de anticuerpos antifosfolípidos positivos y los diferentes fenotipos, que también es un gran espectro, lo que nos lleva a una gran escasez en estudios eh, controlados aleatorizados. Las complicaciones del embarazo son las manifestaciones distintivas del SAF, entonces con esto podemos empezar a analizar su manejo. El embarazo en mujeres que tienen SAF debe considerarse como de alto riesgo. Hay varios factores de riesgo para desenlaces adversos en el embarazo. Estos incluyen la historia de SAF trombótico, que haya complicaciones del embarazo tardías previas, la presencia de una prueba de anticoagulante lúpico positivo, ya que este es el predictor. Más fuerte a desenlaces negativos en el embarazo. La presencia de un panel triple positivo, es decir, que tanto los tres anticuerpos se encuentren presentes, así como eh, enfermedades autoinmunes, es decir, si el síndrome antifosfolípido se encuentra a, en una paciente también con lupus, esto también va a aumentar la probabilidad de desenlaces adversos por lo que la prevención de desenlaces adversos maternos incluye una evaluación del riesgo de eclampsia y preeclampsia por medio de la detección periódica de la presión arterial y proteinuria, así como la tromboprofilaxis durante el embarazo y también el posparto para la prevención de la trombosis materna. De la misma manera, la tromboprofilaxis se usa para la prevención de las pérdidas fetales junto con la ecografía Doppler de la arteria umbilical u uterina para la predicción de la restricción del crecimiento uterino. Entonces, recomendaciones basadas en evidencias han sido desarrolladas para manejar el SAF obstétrico, por lo que la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología eh, está, estará mencionando estas, estas recomendaciones para mujeres con. Embarazo y antecedente de SAP obstétrico únicamente no trombótico, se recomienda aspirina en dosis bajas junto con una heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica para estas pacientes que hayan tenido tres abortos espontáneos con menos de 10 semanas de gestación. Asimismo, para aquellas que hayan tenido alguna pérdida fetal con eh, más de 10 semanas de gestación. Y también, en mujeres con antecedentes de parto antes de las 34 semanas de gestación y que esto se haya acompañado de preclampsia o insuficiencia placentaria, se recomienda la aspirina en dosis bajas y esta puede ser sola o acompañada también de la heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas. Se tiene que considerar el riesgo cardiovascular de la paciente y... Eh, evaluar si se la, la queremos agregar, porque diferentes estudios han demostrado que si se utiliza solo la aspirina en dosis bajas o con acompañada de la heparina, no ha habido diferencia significativa. Pero esto se debe de continuar por seis semanas uh, después del parto para evitar la, y prevenir la trombosis materna. En mujeres con un episodio de SAF trombótico previo, se debe utilizar la aspirina dosis bajas junto con esta misma heparina eh, de bajo peso molecular en dosis terapéuticas. Y en mujeres, con historia de recurrencias obstétricas, a pesar de tener un manejo adecuado con el man, eh, tratamiento anteriormente especificado, se puede incrementar la dosis de heparina bajo peso molecular a una dosis terapéutica, se Podría considerar agregar hidroxicloroquina o incluso dosis bajas de prednisolona en el primer trimestre. Las guías de salud reproductiva del 2020 del Colegio Americano de Reumatología incluyen diferentes recomendaciones para aquellas mujeres que son uh, positivas a anticuerpos antifosfolípidos. En mujeres que tienen estos anticuerpos positivos, pero eh, se encuentran asintomáticas, es decir, eh, no han desarrollado ningún episodio, se recomienda condicionalmente la adición de aspirina en dosis bajas. A diferencia de lo que nos dice el EULAR, que esta aspirina se recomienda en pacientes que tienen un perfil de anti cuerpos antifosfolípidos de alto riesgo, es decir, el triple positivo, que tengan el anticoagulante lúpico. De la misma manera, en mujeres con antecedentes de SAF obstétrico, se recomienda la aspirina en dosis bajas con la heparina eh, de bajo peso molecular y no eh, se desaconseja totalmente lo, el uso de la inmunoglobulina intravenosa, así como la prednisolona como tratamientos de primera línea. Y finalmente, las embarazadas con antecedentes de SAF trombótico se recomienda el uso de esta aspirina dosis bajas con la heparina en dosis terapéuticas. Aquí lo nuevo es la adición de la hidroxicloroquina, que se recomienda condicionalmente en estas pacientes con, SAF, con antecedentes de SAF trombótico o SAF obstétrico seg según este, nuevos estudios. Eh, sin embargo, el EULA recomienda la adición de la hidroxicloroquina en el caso de pacientes que tengan un SAF obstétrico refractario, es decir, que a pesar del manejo adecuado, continúen con la sintomatología. Entonces vemos que el papel de la hidroxicloroquina y otros agentes inmunomoduladores se siguen estudiando actualmente mediante diferentes ensayos clínicos controlados en mujeres con antecedentes de SAF obstétrico u o trombótico. Por ejemplo, el hidrosalp es, es uno de los estudios que está evaluando el beneficio de la hidroxicloroquina al tratamiento convencional en el SAF obstétrico. También el Ibiscus eh, tiene como objetivo evaluar la eficacia de la hidroxicloroquina en la prevención eh, de, de trombosis eh, secundaria en pacientes con SAF. Y el estudio Hipatia eh, evalúa si la adición de la hidroxicloroquina al tratamiento estándar mejora los desenlaces eh, tanto maternos como fetales en el SAF. También recientemente un estudio murino demostró que el bloqueo del factor de necrosis tumoral alfa normalizó la placentación y la remodelación de las arterias espirales, lo cual mejoró los desenlaces de los embarazos. Y actualmente se está llevando a cabo el primer ensayo de un agente biológico en el SAF obstétrico, que es el estudio llamado Impact, y se está estudiando el papel del sortilisumab, que es sortilisumab que es un agente anti-TNF en mujeres con SAF y que tiene eh, presencia de anticoagulante lúpico positivo, que como vimos es un predictor eh, fuertemente de desenlaces negativos en el embarazo. Y según los estudios, eh, los resultados preliminares eh, aún falta porque se termine. Parece ser que el map es seguro durante el embarazo, faltan los resultados finales. Entonces ya vimos el manejo del SAF obstétrico. Ahora comenzamos con el SAF trombótico. Para la prevención de la trombosis, que es otra de las manifestaciones características del SAF, una manifestación potencialmente mortal, es importante la estratificación y la modificación del riesgo. La estratificación del riesgo incluye la evaluación de un perfil de anticuerpos antifosfolípidos de alto riesgo y este se asocia con trombosis y eventos obstétricos. Esto se define como un anticoagulante lúpico positivo persistentemente en dos ocasiones dentro de un rango de 12 semanas. La presencia de doble o triple positividad de estos anticuerpos, así como títulos persistentemente elevados. La modificación del riesgo recomienda el uso de parina de bajo peso molecular en estas situaciones Además, y se puede considerar en pacientes que se encuentren totalmente asintomáticas. También se recomienda la evaluación de factores de riesgo de trombosis venosa y arterial, como los que mencionamos anteriormente en los criterios, así como la educación del paciente para tener un buen seguimiento, adherencia y tratamiento y monitoreo del INR. Esto incluido con recomendaciones de cambios en el estilo de vida, una dieta saludable y ejercicio regular. Entonces, para pacientes con SAF y un episodio de trombosis venosa, lo, el tratamiento recomendado son los antagonistas de vitamina K, con un obje, objetivo de INR de 2 a 3. Y ese tratamiento se debe continuar a largo plazo si vemos que este episodio de trombosis fue no provocada, es decir, que no tenemos algún factor desencadenante, o este. Eh, se considera utilizar como la población general si es una trombosis venosa provocada. En pacientes con SAF y un episodio de trombosis arterial, se recomienda también el tratamiento con estos antagonistas de vitamina K. En lugar de la aspirina nada más, igual con una meta de INR de 2 a 3 o de 3 a 4, dependiendo el riesgo individual que tienen de hemorragia con este monitoreo. También se puede considerar el, el uso de antagonistas de vitamina K con una meta de INR2 a 3 junto con aspirina. Entonces, aquí vemos que el papel de los anticoagulantes orales de acción directa, que incluyen los inhibidores del factor 10A y el inhibidor directo de trombina, se ha estudiado también en el SAP basándose en los buenos resultados que han tenido en la población general en cuanto a la prevención del tratamiento de... La trombosis y sus beneficios, ya que tienen una dosis fija, no tienen una interacción con alimentos, alcohol o incluso con medicamentos. Sin embargo, el primer ensayo que se estudió en el papel de estos anticoagulantes en el SAF, el estudio TRAPS, es un ensayo que fue eh, controlado, aleatorizado, en el que se comparó el ribaroxaban con la warfarina en una población de SAF de alto riesgo, es decir, que eran triplemente positivos. El estudio se tuvo que finalizar prematuramente debido al exceso de riesgo de eventos trombóticos, especialmente arteriales, en el grupo de pacientes que utilizaron rivaroxaban a comparación de los que utilizaron antagonistas de la vitamina K. Entonces, con base a estos resultados, la recomendación de el EULAR nos desaconseja totalmente el uso de rivaroxaban en pacientes. Eh, con SAF y te que tengan un espectro de anticuerpos triple positivo. A asimismo, la Agencia Europea de Medicamentos también lo desaconsejó totalmente, y en especial en aquellos que tengan antecedentes de SAF trombótico. En estos dos ensayos también, uno con rivaroxabán y otro con apixaban, mostraron también el riesgo excesivo de nuevos eventos trombóticos, eh, especial de la trombosis arterial, en pacientes tratados con los anticoagulantes orales de acción directa versus este, los antagonistas de la vitamina K. También en este metanálisis reciente de cuatro ensayos controlados, tres con Rivaroxaban, uno con Apixaban, el uso de los eh, anticoagulantes orales de acción directa a comparación de los antagonistas de la vi vitamina K se asoció, se asoció con un riesgo elevado de hasta cinco veces de trombosis arterial y un, diez, un riesgo de hasta diez veces de un evento cerebrovascular mayor. Y en el análisis en subgrupos pudimos, eh, se pudo demostrar que tanto la posibilidad, ya sea triple, doble o nada más de un anticuerpo antifosfolípido positivo, a haber tenido algún evento previo. El sexo, todo esto este, no afectó el aumento de estos eventos, por lo que se desaconseja totalmente el uso de estos anticoagulantes en pacientes con SAF trombótico y especialmente aquellos que son de alto riesgo. Pero entonces, ¿qué sucede si ocurren eventos trombóticos recurrentes a pesar de un buen tratamiento con antagonistas de la vitamina K? Primero lo que tenemos que analizar es si nuestro rango de INR es subterapéutico. Si es subterapéutico, tenemos que eh, verificar que el cumplimiento del tratamiento eh, sea bajo, es decir, que no hay una buena adherencia al tratamiento. Si este es el caso, pues lo que tenemos que hacer primeramente es brindar la educación al paciente y el monitoreo frecuente de INR. Y ya para pacientes con eventos trombóticos, venosos o arteriales recurrentes, a pesar de una adecuada... Uh, Anticoagulación y control. Aquí lo que tenemos que hacer es incrementar la meta DNR de, de 3 a 4, o podemos agregar las dosis bajas de aspirina con una meta DNR de, de 2 a 3, o incluso considerar el cambio a una heparina de bajo peso molecular. También en los eventos trombóticos recurrentes, lo que tenemos que analizar es evaluar algunas otras causas o consecuencias este, que nos. Eh, que nos provoquen eh, esta sintomatología. Por ejemplo, otras condiciones trombo trombofílicas como el uso de estrógenos, malignidad, trombofilia hereditaria, factores de riesgo para la trombosis venosa, como alguna cirugía, que no haya movilidad, algún trauma importante, y los factores de riesgo tradicionales cardiovasculares, hipertensión, diabetes, obesidad, eh, el tabaco o historia familiar por lo que hay cada vez más evidencia que hay una gran interacción entre la trombosis, la inflamación y la aterosclerosis en la patogénesis del daño vascular del SAF. Los factores de riesgo cardiovascular tradicionales eh, se ha analizado que son más prevalentes en pacientes con SAF a comparación de pacientes con alguna otra enfermedad reumática de alto riesgo cardiovascular, como lo es la artritis reumatoide. Esto fue encontrado en un registro nacional de Grecia, en donde se evaluó un total de 326 pacientes con SAF, pareados por edad y sexo 1 a 2, con 652 pacientes con AER. Y tanto la hipertensión como haber fumado alguna vez fueron más prevalentes en los pacientes con SAF frente a los pacientes con AER. A su vez, la hiperlipidemia fue asociada independientemente con eventos cerebrovasculares, cardiovasculares mayores y también eventos cerebrovasculares. En este otro estudio es un registro nacional de España en el que se incluyó un total de 5.424 pacientes con SAF. Aquí los factores de riesgo asociados de manera independiente a eventos trombólicos arteriales fueron el sexo, la hipertensión, niveles altos de colesterol y el hábito de fumar. Por otro lado, para eventos eh, trombólicos venosos estuvieron determinados eh, también el sexo y la obesidad. Y para factores eh, relacionados con eventos cerebrovasculares, el sexo masculino y la hipertensión junto con el hábito de fumar fueron los factores independientemente relacionados a estos eventos. En este otro estudio transversal, también realizado en Grecia, se incluyó un total de 138 pacientes con SAF, variados eh, este, por edad y sexo, con 138 pacientes con artritis reumatoide y 138 pacientes con diabetes mellitus. Y aquí se vio un, un reporte de entre 20 y 25% de los pacientes de SAF que cumplían con criterios para diagnóstico de síndrome metabólico. Y que con los pacientes que tenían un lupus concurrente tenían un riesgo de 2.5 veces más alto de desarrollar este síndrome. En este meta de 20 estudios y, eh, de casos y controles, se demostró que los pacientes con SAF tienen un riesgo de hasta 4 veces mayor de aterosclerosis subclínica en las arterias carótidas en comparación a la población general. En este otro estudio de casos y controles, se evaluaron los marcadores ultrasonográficos, tanto de la ateros, aterosclerosis en arterias carótidas y femorales, en 86 pacientes con SAF, variados por edad y sexo, con pacientes con diabetes mellitus y controles. Y se encontró una mayor prevalencia de placa aterosclerótica, tanto en carótidas como en femorales, de pacientes con SAF. Y un riesgo aproximadamente de 2.5 de veces mayor de presentar esta formación de placas ateroscleróticas en estas arterias, tanto carótidas como femorales, en comparación con controles sanos. Con esto podemos concluir que esto, esta cantidad de riesgo fue altamente comparable con la diabetes mellitus, que es un prototipo de trastorno de riesgo cardiovascular. En este otro estudio prospectivo de siete años, se realizó un seguimiento ecográfico eco, eco, vascular de 64 pacientes con SAF, 58 con diabetes mellitus y 66 controles, igual pareados por edad y sexo, en los que se encontró que los pacientes con SAF tenían hasta tres, riesgos, eh, tres, perdón, tres veces mayor eh, probabilidad de desarrollo de nueva placa aterosclerótica frente a los controles y de 2.25 veces mayor probabilidad de riesgo frente a los pacientes eh, con diabetes mellitus. Y este objetivo eh, de, fue totalmente eh, encontrado también en pacientes que tenían el niveles elevados de LDL, por lo que disminuir estos niveles se asoció con menor progresión de placas ateroscleróticas. Entonces, vemos que la anticoagulación es el principal tratamiento en el SAF. Sin embargo, se ha demostrado que, a pesar de tener un manejo adecuado, como el que ya hemos discutido, se puede, pueden ocurrir con frecuencia eventos trombóticos o, u obstétricos recurrentes. Entonces, además, tenemos manifestaciones nuevas clasificadas eh, en los criterios del año pasado en los que tenemos las microvasculares y no trombóticas y estas manifestaciones no responden a la anticoagulación, por lo que se plantea la cuestión que hay más allá de la anticoagulación, ¿qué podría tener un papel en el SAF? La respuesta es los agentes inmunomoduladores, dada la creciente evidencia sobre el papel de la inflamación en el SAF, por lo que la hidroxicloroquina se ha visto que tiene efectos antiinflamatorios metabólicos e inmunomoduladores que son importantes tanto en la síntesis de ADN, ARN, proteínas, quimiocinas y se ha estado analizando en diferentes modelos experimentales, clínicos, tanto en pacientes con lupus, pero también en pacientes con SAF, en los que se ha mostrado que este este tratamiento puede reducir el riesgo de trombosis. En este ensayo clínico aleatorizado de tres años, se brindó seguimiento a 50 pacientes con SAF, en el que fueron eh, clasificados uno a uno, 25 pacientes tenían el tratamiento estándar y los otros 25 pacientes se agregó eh, la hidroxicloroquina, en lo que se mostró una menor tasa de incidencia de trombosis en el grupo de pacientes que tenían la hidroxicloroquina versus el grupo de pacientes que solo tenían el tratamiento estándar. También se demostró una disminución en los títulos de anticuerpos antifosfolípidos. Aquí podemos ver en el isotipo IgG de anticardiolipina, en el IgG de 2 glicoproteína y en el isotipo IgM de antibeta glicoproteína. Todo esto se realizó durante mediciones longitudinales de estos tres años a los 0, 12, 24 y 36 meses. También se ha demostrado que las estatinas... Además de disminu disminuir los niveles de LDL, de, disminuyen marcadores protrombóticos y proinflamatorios. Y esto se ha estudiado en, en dos estudios, en dos ensayos prospectivos en los que se utilizó la fluvastatina a una dosis de 20 miligramos durante un mes y también eh, a una dosis de 20 miligramos durante tres meses. Y en un estudio retrospectivo de 184 pacientes con historia de SAF trombótico. Las estatinas utilizadas se asociaron con un menor riesgo de eventos trombóticos recurrentes y en este análisis multivariado eh, ponen este resultado. En este informe del Grupo del Congreso Internacional de Anticuerpos Antifosfolípidos, se afirmó que el uso de la hidroxicloroquina podría considerarse en pacientes con SAF trombótico refractario a la anticoagulación y debe ser usado en pacientes que tienen SAF, trombótico, SAF concurrente con lupus. Y este mismo informe recomendó el uso de estatinas en pacientes con SAF e hiperlipidemia, hiperlipidemia asociado a las guías de la población general. Y podría considerarse eh, este tratamiento en el SAF trombótico refractario a la anticoagulación, así como posiblemente se podría añadir en aquellas pacientes que tienen anticuerpos positivos con factores de riesgo cardiovasculares. Entonces ya vimos el manejo del SAF obstétrico, el SAF trombótico, pero ¿qué pasa con los nuevos fenotipos? recientemente en la literatura se han descrito pues diferentes características clínicas y sistémicas más allá de los eventos obstétricos y trombóticos como ya los mencionamos en los criterios que se agregaron en el, el año pasado con el involucro de la válvula cardíaca, el hematológico y el microvascular. en cuanto al tratamiento de estas manifestaciones, la información es muy escasa. Se utilizan datos de reportes de casos, series de casos o pequeños estudios observacionales piloto como base del tratamiento, en el que se utilizan esteroides, eh, inmunosupresores y el uso de tratamientos biológicos. Resumiendo la diapositiva anterior, podemos ver que, por ejemplo, el rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, se ha usado con éxito en diferentes manifestaciones microvasculares, como las úlceras cutáneas y la nefropatía por SAF. También tenemos el uso del Belimumab, del Daratumumab, el Eculizumab que inhibe el complemento en el uso de la microangiopatía trombótica por SAF y recientemente hasta el uso de las CAR T-cells en un episodio de trombosis recurrente eh, basado en un reporte de caso en un paciente que tenía 11 eventos de trombosis venosa profunda, y cuando se empezó a utilizar este tratamiento, se vio una reducción de los títulos de anticuerpos, así como se eh, eh, controlaron estas manifestaciones totalmente, ya sin desarrollar ningún episodio de trombosis. En, entonces, base a estos datos... Eh, que podemos ver que son de evidencia pues relativamente baja, se re ha recomendado por expertos el uso de anticoagulantes o antiplaquetarios junto con el uso de glucocorticoides y se puede considerar o no el uso de inmunosupresores. Además, este si esto presenta una mejoría se empieza a destetar los glucocorticoides y se puede continuar con inmunosupresores. Y si no se presenta con mejoría, aquí pues se recomienda Dependiendo de la manifestación que tengamos, el uso de inmunoglobulina intravenosa, si tenemos una hemorragia alveolar difusa o el, el uso de diferentes biológicos como el rituximab que es un anti-CD20. También en los pacientes con manifestaciones no trombóticas como las hematológicas, se recomienda los glucocorticoides con la adición de los inmunosupresores. Si se presenta mejoría, de la misma manera se va destetando este tratamiento y se puede continuar con inmunosupresores dependiendo de la gravedad de la sintomatología. Y de la misma manera, si no tenemos mejoría, se puede considerar el, el uso de de 20 o de inmunoglobulina intravenosa. Entonces, con esto concluimos y comenzamos con el fu las futuras direcciones del SAF, que incluyen eh, un mejor manejo de los estudios, diseñando más ensayos controlados aleatorizados y observacionales en que los que se incluye una población homogénea. También el desarrollo y validación de medidas de resultado para la actividad de la enfermedad, el daño de la enfermedad y la calidad de vida. La actividad de la enfermedad en el SAF significa el desarrollo de nuevas manifestaciones o el emparamiento de las mismas, mientras que el daño de la enfermedad significa manifestaciones irreversibles este, al tratamiento. Dado que la actividad podría predecir el daño y el daño podría predecir la mortalidad en las enfermedades reumáticas, el control de la actividad con la prevención del daño es uno de los principales objetivos en el enfoque de el la estrategia de tratamiento tratar al blanco en las enfermedades reumáticas, incluido el síndrome antiposcolipia. Las futuras direcciones en el manejo del SAF incluyen tanto la identificación de mecanismos clave, con la identificación de biomarcadores celulares y moleculares, tanto en sanguíneos como en tejidos. Que nos permitan una correcta estratificación e identificación de los diferentes fenotipos del de, de SAF, incluidos los endotipos moleculares, para la, tener la finalidad de desarrollar terapias dirigidas. Todo esto mediante un abordaje individualizado del paciente. Pero también necesitamos un enfoque holístico centrado en el paciente que tome en cuenta las comorbilidades, el estilo de vida y la calidad de vida. Entonces, con esto doy por terminada de mi presentación. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario o duda.